Amigas, amigos televidentes, tengan ustedes muy buenas noches. Reciban la bienvenida a su espacio informativo semanal Notigirón. Hoy el calendario marca lunes 30 de octubre de 2017. Mañana estaremos despidiendo el décimo mes del año e iniciando noviembre. Esta semana, por cierto, es muy corta, puesto que por las festividades del 3 de noviembre, en que se conmemoran 197 años de la independencia de la capital Azuaya, y el Día de los Difuntos, se cumplirá el feriado nacional desde el día jueves. Notigirón es un programa de Girón TV que se transmite los lunes desde las 19 horas hasta las 20 horas, en que entramos obligados a enlazarnos a la cadena presidencial. Tenemos una categoría tipo A, apta para todo público, con contenidos y informativos o de opinión, y F, formativos, educativos y culturales. Como de costumbre, les invitamos a ser partícipes de este programa en vivo de los lunes mediante llamadas telefónicas al 2275-573 o con mensajes de texto o WhatsApp al 098-488-6690. También ponemos a su disposición nuestras redes sociales para que dejen sus mensajes y comentarios. Nos retransmite en Danbury, Estados Unidos, Radio Online Girón. Estos son los titulares que desarrollaremos en la presente emisión. Estudiantes de la Universidad Católica de Cuenca presentan anteproyecto de reconstrucción del cementerio. Se da paso a expropiación de terreno junto al estadio sin revocación de aclaratoria. Hoy en vivo, Alfredo Toledo, presidente de Liga Deportiva Cantonal de Girón, analiza el momento deportivo que vive el cantón. Autoridades se reunieron y tratan temas de drogas, alcohol y embarazos en adolescentes. En Casa de los Tratados, el 31 de octubre se cumplirá acto por el Día del Escudo. Monseñor Pérez bendijo nueva iglesia de San José de Zapata. Intercomunidades 2017 llegó a su fin. Esto y otros informes estaremos dándoles a continuación enseguida. En esta semana las labores concluyen el miércoles. Con el objetivo de fomentar el turismo y por ende la economía del país, la presidencia de Ecuador mediante el Ministerio de Turismo declara puente vacacional en conmemoración de la independencia de Cuenca y el Día de los Difuntos. Los días de descanso obligatorios serán el jueves 2 de noviembre y el viernes 3 de noviembre de 2017. Bajo la normativa vigente aprobada por la Asamblea Nacional del Calendario de Feriados Nacionales, no serán trasladados y adicionalmente no será recuperable, por lo que habrá puente vacacional hasta el día lunes. Así, al fin de semana se suma el día jueves 2 y viernes 3 como días libres en todo el país. A estos dos días, incluidos el sábado y domingo, permitirán la movilización de los ecuatorianos, ya sea para concurrir a honrar a sus difuntos en diferentes localidades o para hacer turismo en el último feriado previo a la temporada de Navidad y Año Nuevo. Los días de feriado de noviembre no hay clases y no hay trabajo para empleados públicos y privados. Y atención, un pedido a ser buenos ciudadanos, nos han hecho llegar mensajes vía redes sociales. Mensajes a nuestro medio nos piden que hagamos un llamado a quienes tienen o tenemos mascotas, principalmente perros, a ser responsables y darles el respectivo cuidado, como también a dejar la mala costumbre de sacarlos a la calle para que hagan sus necesidades. Es indignante ver cómo los perros, ante mirada de sus dueños, ensucian la ciudad. Y lo peor, después de que los agentes de limpieza han aseado las calles desde la madrugada. Seamos buenos ciudadanos. Si tenemos una mascota, hemos adquirido una responsabilidad con el animal y con la ciudad. Por ello, si saca a su mascota a la calle, no se olvide de llevar una funda para recoger los excrementos y depositarlos en la basura. Y un mensaje que nos enviaron la semana pasada por interno decían que no todas las aulas de la unidad educativa Alejandro Andrade Cordero cuentan con energía eléctrica, como se mencionó en la nota con el señor rector ingeniero Rafael Ochoa. En la parte superior del establecimiento dicen que existen 4 cursos que no contamos con electricidad, decía el mensaje.
En la sesión ordinaria del jueves 26 de octubre, los estudiantes de la Universidad Católica de Cuenca presentaron ante el Consejo de Girón el anteproyecto para la reconstrucción del cementerio municipal. Estos estudios se dan por efectos del convenio suscrito entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón y la Universidad Católica de Cuenca. El cuerpo edilicio conoció la propuesta y agradeció por el trabajo realizado por los jóvenes, quedando el compromiso de elevarlo a proyecto y su ejecución. A inicios de año suscribimos un convenio de cooperación interinstitucional entre la Universidad de Cuenca y la Municipalidad de Girón, a fin de que a través de nuestros estudiantes y nuestro cuerpo de docentes podamos apoyar en el desarrollo de ciertos proyectos que sean de prioridad para la municipalidad. En este caso se identificó como prioritario el anteproyecto de readecuación del cementerio municipal, que fue el primer proyecto de una serie de proyectos que esperamos llegar a concretar. Nuestros estudiantes en su última fase de titulación se vieron muy motivados por desarrollar este proyecto y en ese sentido con su director de tesis, que en este caso fue el arquitecto Daniel Hidrobo Vintimilla, se pusieron el proyecto a hombros y empezaron a desarrollarlo. Durante todo este tiempo lo hemos venido desarrollando hasta este momento en que hemos presentado ya la propuesta definitiva. Desde el anteproyecto, pues en los plazos establecidos, sobre todo por el tema de formación de nuestros estudiantes, lo desarrollamos a nivel de anteproyecto. La municipalidad, como bien lo ha mencionado este instante el señor alcalde, se compromete ahora a elevar los estudios a nivel definitivo. ¿El próximo paso, es decir, estará vinculado también con la universidad? No necesariamente. De ahí ya queda a libertad la municipalidad realizarlos a través de sus propios técnicos o de llamar ya a una contratación de técnicos en el área. Mucho gusto hacer este proyecto, muchas gracias. Felicitar a los compañeros estudiantes que hoy ya son los profesionales, desearles éxitos en su vida profesional. Qué bueno y que hayan concluido con un trabajo tan importante e interesante para nuestro cantón. A ustedes, ¿no? A ustedes como personal administrativo de la universidad, pues que permiten que los jóvenes en esta vinculación con la comunidad puedan realizar estos trabajos. Muy halagador para el municipio. Nosotros ahora es nuestro compromiso elevarle a nivel de proyecto para poderlo ejecutar. Esta parte arquitectónica del cementerio, que realmente lo vemos bastante, se le aprecia bastante por, desde el lado de lo llamativo, de lo que se está usando mejor los espacios. ¿Qué otros proyectos están desarrollando? Bueno, con la municipalidad esperamos desarrollar otros proyectos que tenemos en mente. Todavía no hemos concretado ninguno en específico. Bueno, estamos con el tema de la estación antigua de bomberos, que también tenemos un grupo de estudiantes que lo quiere desarrollar. Estamos en la fase de conversaciones, de intentar llegar a, sobre todo, a acuerdos con nuestros estudiantes para la facilidad de información que nos pueda otorgar la municipalidad, más bien es un tema formal nada más. Como está corriendo nuestro periodo académico a este instante, entonces vamos desarrollándolos de acuerdo a las necesidades de la universidad y de la municipalidad. Atención a la farmacia de turno en la presente semana. A las farmacias de turno les recordamos que ingresan el sábado a la 1 de la tarde y se extiende hasta el siguiente sábado a la misma hora, 13 horas, 1 de la tarde. Para el Cantón Santa Isabel, farmacia, su farmacia está localizada en Virgen de las Mercedes o localizada en la calle Rafael Galarza y Manabí. Farmacia, su farmacia Virgen de las Mercedes es el nombre, está localizada en la calle Rafael Galarza y Manabí, el teléfono 2270-925. Para el Cantón Girón, de turno, farmacia municipal, en la calle Antonio Flor 595 y García Moreno, teléfono 2275-910. Hacemos un espacio, regresamos enseguida.
cuidarte con estas tres super reglas. Tú puedes ser tu propio superhéroe. Lo que es mío, es mío. Lo que es tuyo, es tuyo. Mis partes íntimas son el trasero y pene. Mis partes íntimas son vagina, busto y el trasero. Estas son mis partes íntimas y nadie las puede tocar. Ni yo debo tocar las partes íntimas de nadie. Mi boca tampoco se toca. No guardes secretos malos. Si te tocan y te piden guardar el secreto, no lo hagas, aun cuando te amenacen. Nunca guardes secretos malos. Cuéntale a alguien en quien confíes. Debo buscar y contar con adultos en quien confiar. Que me escuchen, que me crean, que me hagan sentir feliz y que no me hagan daño. Si alguien me toca mis partes íntimas o me pide que le toque las suyas, nunca debo quedarme callado. Aprende a cuidar tu cuerpo y sé tu propio superhéroe. Ahora que lo ves, di no más. Trabajamos juntos de la mano ya. Nuestra tierra progresando, unidos somos más. Gente noble que trabaja, nuestro pueblo es prioridad. Loma Larga, tenemos que empujar. Hombro a hombro, el progreso ya llegó. En Ecuador se construye la nueva minería. La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos y España, está en Agencia Guayaquil Agengua. Pago en minutos. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más a New York, New Jersey, Minneapolis. Giros todos los días. Encomiendas, martes, miércoles y sábados. Estamos en Girón, en la calle Antonio Flor, 336 y Córdoba. En Cumbe, San Fernando, Chumblín. En Agengua, cancele planillas de teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Agradecemos la presencia de Alfredo Toledo, presidente de Liga Deportiva Cantonal de Girón, con quien vamos a dialogar sobre el momento deportivo que vive el Cantón Girón a través de sus representantes y también la situación actual de la entidad que regenta al deporte gironense, como es Liga Deportiva Cantonal de Girón. Alfredo, bienvenido, buenas noches, gracias por acudir a este diálogo. Hemos observado una buena participación, buenos resultados en este fin de semana para los deportistas gironenses que a través de Liga han representado al Cantón Girón. Coméntenos, ¿cómo lo ha vivido usted estos momentos? Bueno, muchas gracias, Eloy. Muy buenas noches a usted, público televidente. Pues sí, la verdad, se vivió una intensa jornada este último fin de semana con unos buenos objetivos,
obtuvimos unos excelentes resultados, tanto en el intercantonal de básquet que le tuvimos aquí en nuestro coliseo y en nuestras canchas de Girón, así también como la lucha olímpica en los ríos a nivel nacional. Deportistas que todos ellos se están preparando en las filas o son parte de Liga Deportiva Cantonal de Girón. Efectivamente, Eloy, son parte de Liga Deportiva Cantonal de Girón. La lucha olímpica, tenemos un espacio en nuestro complejo donde entrenan aproximadamente de 20 a 25 muchachos. Esperemos que se formen algunos más con estos buenos resultados. Muchachos que tienen un proceso de 2 años, ha sido muy difícil mantener la lucha olímpica. Este año le tuvimos al profesor prácticamente los 9 meses sin sueldo, bueno, 8 meses sin sueldo, con aportaciones propias, con aportaciones de los muchachos, de los padres de familia para los pasajes, porque en realidad es muy difícil, pero la importancia de mantener los procesos, la importancia de mantener al profesor y mantener entrenando a los muchachos, caso contrario no hubiéramos tenido estos resultados. Efectivamente, el profesor Juan Carlos Guerrero, ¿no? Él ya lleva algún tiempo, conoce a Girón y sobre todo conoce a las personas que están bajo su tutela. Y ello ha hecho que estos niños no representen solo a Girón, sino representen algo más ya a la provincia. ¿Cuántos jóvenes fueron? 6. 6 jóvenes. De hecho, tuvimos una conversación al inicio con el profesor Juan Carlos Guerrero cuando recién empecé. Me habló sobre los muchachos, me habló sobre la disciplina de lucha olímpica, la cual yo no entendía mucho, siempre involucrado en el fútbol, en el básquet, en otras cosas, pero no tanto en la lucha olímpica, era algo nuevo para mí. Pero de a poquito nos fuimos enterando, fuimos aprendiendo y fuimos conociendo a los muchachos y efectivamente valores muy buenos, valores innatos que tenemos aquí en Girón y me imagino que en toda la provincia, lo cual él me hablaba y ahora los conozco muy bien. Fueron 6 muchachos. Esto es en categoría infantil, más sin embargo tenemos en otras categorías más grandes, más avanzadas, perdón, son un total de 10 deportistas que solo este año han representado a la selección de la SUAY. 6 de ellos fueron ahora para el torneo nacional en Babahoyo, de los cuales, de los 6, 5 dieron el peso. Una, lamentablemente, que era una medalla de oro, Marjorie Riera, no dio el peso, no pudo dar un peso, muy lamentable, porque era el mejor prospecto que tenemos. Sin embargo, ganamos 4 medallas de los 5 muchachos que participaron, 2 de plata, que a nivel nacional es bastantísimo, es muchísimo, y 2 de bronce. Es realmente una satisfacción y un orgullo personal e institucional, y yo creo que de todos los gironenses, tener a estos muchachos seleccionados por el ASUAY. De hecho, fueron la mejor representación de la selección de la SUAY, nuestros muchachos gironenses. Tenemos entendido que fueron 19 representantes de la provincia y que de ellos 6 sean de Girón, es un halago. Exactamente, y como dice usted, es un halago, es un orgullo. Felicitaciones a los papás, Marjorie Riera, Johnny Riera, Leslie Quesada, Sammy Lojano, Ismael y Damián Patiño, que son unos excelentes deportistas. No solo entrenan lucha olímpica, también algunos de ellos entrenan otras disciplinas más, pero es una ventana, es una puerta. Ojalá ahora la Federación Deportiva de la SUAY nos tome mucha más atención y valore estos elementos y nos abra las puertas para trabajar directamente con la federación y con estos muchachos que tienen mucho futuro y que todavía tienen más que dar y siguen un proceso, porque son infantiles, estamos hablando de 10, 11 años nada más. Ahora en la selección, cambiando de deporte, en la selección de básquetbol, en la sub-15, también buenos resultados, damas campeonato y varones tercer lugar. Muy buenos resultados, Eloy. Efectivamente, nosotros trabajamos bajo objetivos. Siempre el año anterior con Juanito Quito Isaca trabajamos con un objetivo y el objetivo era de ganar y campeonar o por lo menos llegar al podio. Pues nos fue muy bien el año pasado. Aparentemente a nivel provincial fuimos a una sorpresa, pero ahora ya no fuimos a una sorpresa. Es una manera satisfactoria de decir que al equipo de Girón ya se le viene a ganar y hay que ganarle, porque hemos avanzado mucho y venimos de menos a más. Y como usted pudo ver en las transmisiones y pudo ver efectivamente los juegos y los equipos, pues es un nivel muy alto y siempre estamos compitiendo con Paute, Gualaceo y Zigzig, y pues nos fue muy bien. El equipo de mujeres revalidó su campeonato, dignamente fueron campeonas, fue muy apretado, fue muy bonito, y el hecho de tenerlo aquí en Girón fue un placer y fue lo mejor. Me dio mucho gusto, Eloy, tocando el tema de ver mucha gente unida,
de muchos rasgos, de todo un poco, gente, grandes, familiares, vecinos, amigos, que se reunió por una sola causa, por el deporte, por alentar a estas chicas que son un orgullo de nuestro cantón. Damas, bueno, felicitaciones a las chicas que obtuvieron el campeonato. Felicitaciones también a los luchadores olímpicos infantiles, se me había olvidado eso. Y desde luego las felicitaciones también al equipo de varones. También dieron dura batalla, un tercer puesto tampoco es malo. Como le digo, trabajamos bajo objetivos en cada competencia que tenemos. Esto lo venimos haciendo desde el año anterior. En básquet es mucho más, no es difícil, es más fácil, no es tan complejo como el fútbol, porque el fútbol es un conjunto de 16 muchachos, es un poquito más difícil. En básquet los conocemos a las chicas, ellas se conocen entre sí, son un grupo humano muy bueno y muy sano, entonces podíamos hacerlo, pero la expectativa que tuvimos fue mucho más allá con los varones, que dimos un gran espectáculo, dieron lo mejor de sí, estaban a un punto o estaban a 50 segundos de tener la medalla de plata, sin embargo por distracciones, sin embargo por esas cosas que tiene el deporte, que están formándose y eso aprenden para un mejor futuro. Pues tuvimos la medalla de bronce, que subir al podio es muy importante. En casi todas las disciplinas que hemos participado este año hemos subido al podio, hemos logrado los objetivos, hemos pasado las expectativas. Yo estoy muy contento, hasta perdido la voz de tanto gritar ayer, porque fue un día muy especial. Eso iba a decir, se le nota bastante afónico. Sí, sí. ¿En el fútbol cómo le ha ido? En el fútbol nos fue muy bien, Eloy. Fíjese que por tendencia, por historia, Paute, Ponce Enríquez y Gualaceo tienen un fútbol profesional. La mayoría vienen de esas raíces profesionales que tienen, especialmente muchachos de 14, 15 años. Ha sido muy difícil, el año pasado nos fue muy mal, entonces trabajamos bajo un objetivo y estábamos a 20 minutos de pasar a la final, lo cual perdimos en esos últimos 20 minutos, fuimos al tercer lugar y rebasamos las expectativas. Tuvimos una medalla de bronce muy, muy positiva, muy representativa, y el hecho de que los muchachos se prepararon mejor esta vez, este año, ya con objetivos y con aspiraciones, que es lo importante de mantener a los muchachos de eso, porque eso se había perdido el hoy, eso realmente se había perdido, y lo bueno que los estamos rescatando poco a poco. Bueno, son cosas tácticas ya del entrenador, de los jugadores, y a ir limando estas situaciones que se dan, que se pierde el partido, pero lo importante es de que el equipo está funcionando, los jóvenes están entrenando, existe una conciencia al respecto, y eso creo que es lo que se aspiraba con el deporte local, que permanecía dormido. Pero hay los peros, Alfredo. Lo que nosotros no vemos es de que Liga esté funcionando el grupo que tomó la dirigencia. Hemos visto tan solo a usted y al entrenador Juan Quito Isaca. Y esto no es historia reciente, esto es historia de muchos tiempos. La Liga le echan al presidente y el resto se olvida. No sé si es una apreciación mía así o está ocurriendo esos problemas, Alfredo. Bueno, Luis, como siempre lo he dicho, no es de mi persona rescatar las cosas negativas, pero efectivamente se ha sabido manejar así y se mantiene esa manera de trabajar. Liga es una institución y por lo tal debe trabajar y debe manejarse como una institución, y una institución que representa a clubes, que representa a directivos, que representa a personal administrativo y, por supuesto, al presidente de la Liga en este caso. Pero no, el Liga no es el presidente solamente. Liga es una institución en la cual tiene una pirámide de muchos elementos y muchos representantes. Lamentablemente, no nos unimos, y no es solo en el caso de Liga, sino es a nivel deportivo y creo que a nivel general. Si nosotros todos nos uniéramos y remáramos para una misma dirección, pudiéramos hacer muchísimas más cosas. Lamentablemente se viene manejando así. Hay personas que tienen su sueldo, sin embargo no aportan, sin embargo no suman, y por eso que las personas que no perciben una remuneración se cansan y abandonan la marca.
Hace poco tiempo Liga estaba a punto de desaparecer por estas mismas circunstancias. Esperemos que en el futuro se pueda arreglar esa situación, unirnos entre clubes, entre directivos, entre Liga, entre instituciones, entre personal, entre gobierno central, entre el GAN municipal, todas las instituciones, empresas privadas. Ahora nos damos cuenta que hay muy buen elemento, está resurgiendo el deporte, y si nos unimos pudiéramos hacer mucho más. Me da mucho gusto y mucha alegría que ahora Paute, Gualaceo y Sixi cuenten con la competencia de Girón, que antes solo era un escalón y ahora es competencia. Me da mucho gusto, ese era el objetivo, muy contento por eso, pero falta mucho más. Sí, efectivamente, y tomo algo de las palabras que usted dice, ver las cosas positivas, y efectivamente eso es lo que estamos viendo, las cosas positivas, el desarrollo de las personas, de los jóvenes, de los niños, y eso es lo que hemos mostrado a través de nuestro medio, como lo que nos concierne a nosotros. Pero para que estos resultados se mantengan y a lo mejor aspirar que sean mejor, entonces falta también ya el cambio de actitud de muchas personas, que nos centremos o simplemente que cumplamos a lo que nos comprometemos. Si decimos voy a ser parte de Liga, pues hacerlo, no estar simplemente al rato de la foto, y que habían muchas, si nos podemos revisar quizás para localizar a las personas de la foto y que luego desaparecen. Entonces eso justamente, no quisiéramos caer nuevamente en los baches que nos ha mantenido históricamente a Girón rezagado en la parte deportiva, sino más bien que esto sea motivo de reflexión. Si una persona puede sacar adelante algo, no se diga si todos nos unimos, Alfredo. O sea, eso es justamente lo que nos motiva y nos preocupa, de que a lo mejor demos pasos atrás de lo que ya estamos adelantando al momento. Esperemos que no, Eloy. Estamos trabajando muy bien, tenemos buenos resultados, pero aparte de eso, tenemos muy buenos elementos deportivos. Ahora que estoy aquí, yo me doy cuenta que tenemos deportistas no solo para competir en la provincia, sino a nivel nacional y hasta internacional. Hay muy buen elemento. Poco a poco me he dado cuenta de eso, pero hay que trabajar mucho. Y como dice usted, trabajar entre todos. Con el señor alcalde hemos tenido algún tipo de conversaciones con proyectos para hacer un gran complejo en nuestra liga. Ojalá se pueda dar, ojalá se pueda hacer el sueño realidad de muchos gironenses, de tener un gran complejo, un estadio grande con graderíos, una pista atlética, canchas sintéticas, canchas de vole, canchas de básquet, oficinas de administración, parques infantiles. Tenemos un espacio lindo, tenemos un espacio que cualquiera quisiera tener en muchas partes del Ecuador. Sin embargo, nosotros no tenemos una infraestructura. Ojalá se pueda dar estos proyectos, ojalá por el bien del pueblo, por el bien de Girón, por el bien del futuro, de los niños, de nuestros hijos, por el bien de todos. Girón creo que se merece un proyecto de infraestructura grande, no solo de impacto regional, sino de impacto nacional. Tenemos un espacio de casi 3 hectáreas, podemos hacer muchísimas cosas positivas de parte del gobierno, de parte de la alcaldía, de parte de todos nosotros. Ojalá ese sueño de la mayoría de gironenses, y me sumo a eso, se haga realidad. Bueno, y para eso, la unión. Sí, y cambie esta situación de que solo una persona tenga que trabajar. Ojalá ya ahí, con muchos de estos objetivos, cambie ya la situación y mucha gente se incorpore a trabajar por el bien del deporte. Efectivamente, eso es lo que aspiramos, de que esta situación cambie, de la que la dirigencia se comprometa responsablemente, o de no, disculpen la expresión, que no, mucho ayuda el que no es todo. Puede haber otras personas que pueden venir a ocupar esos espacios que están ocupados por los ausentes. Sus palabras finales, bueno, Alfredo. Eloy, agradecerles. Agradecerles a ustedes, a Fausto Ávila, en su narración. Hoy estaba escuchando, muy buena el trabajo de ustedes como equipo, Achiras.net, Girón TV. Agradecer a usted, Eloy, por la transmisión. Creo que fue un éxito total. Girón se unió por el deporte, Girón se unió por estos chicos, tanto varones como mujeres. Ganamos un campeonato muy merecido, muy forzado, muy difícil, y fue algo único aquí en Girón. Esperemos que no sea la primera vez, esperemos que se continúe haciendo estos eventos.
talentos que se continúen uniendo, trabajando, y no solo en el básquet, como le digo, algún rato en fútbol, teniendo una cancha para poder hacerlo, y muchas otras cosas más. Agradecerles a todos, a los padres de familia de los chicos, a los entrenadores, a la gente que está apoyando, a Cristian Chávez también, que siempre sí nos está apoyando de ladito, siempre está ayudando, y hacer una invitación a toda la gente que nos unamos. Ahora estamos en el mapa deportivo a nivel provincial, pues no es una casualidad, ha sido muy difícil, ha sido muy duro, tenemos elementos, por favor unámonos y saquemos esto adelante, especialmente las instituciones, empresa privada, GAD municipal. Estamos aquí a las órdenes para seguir trabajando. Hay que considerar al deporte, a más de los beneficios del deporte, también tienen beneficios económicos, turísticos. Pues hemos visto muchas personas que vinieron para estos campeonatos y no dejan de ir comiendo en un restaurante, comprando algo en la tienda y conociendo. Y tienes que verle en forma global, sí, también, sí, al deporte, sí, no solamente, sí, como la actividad física. Sí, de hecho, los restaurantes ayer estaban en su totalidad llenos, aprovecharon la gente en la tarde y se fueron al Choro, porque son cosas que son cosas turísticas de nuestro que aportamos en Girón, y pues, ¿por qué no visitar lo mejor que tenemos? Y, Casa de los Tratados también. Y hablando de deporte, a lo mejor otro tema, ¿ya se inscribió a los 8K usted? Alfredo? Claro que sí, ya me inscribí hace una semana y más, estamos listos para el 8K. Muy bien, allí también estaremos entonces con esta actividad deportiva que atrae también mucha gente, sí, de otros, claro, lugares. Gracias, Alfredo, gracias amigos por la sintonía. Vamos a una pausa publicitaria, enseguida estamos con más informaciones. La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos y España, está en Agencia Guayaquil Agengua. Pago en minutos. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más a New York, New Jersey, Minneapolis. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Girón, en la calle Antonio Flor, 336 y Córdoba, en Cumbe, San Fernando, Chumblín. En Agengua cancele planillas de teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Trabajamos juntos de la mano ya, nuestra tierra progresando. Somos más gente noble que trabaja, nuestro pueblo es prioridad. Loma Larga, tenemos que empujar hombro a hombro, el progreso ya llegó. Trabajamos juntos. En Ecuador se construye la nueva minería.
En la sesión municipal del 26 de octubre, el procurador síndico municipal informó sobre la resolución de expropiación de los predios de Luis Mendieta y herederos de Rosa Juño en el sector de Pambadel, dada por el señor alcalde José Miguel Ushja el 24 de octubre. Explicó el abogado municipal que se dio de baja la resolución anterior de expropiación de declaratoria de utilidad pública inscrito en el 2013 por el entonces alcalde Jorge Duque, cuyo juicio se perdió debido a las inconsistencias en las mediciones. La situación actual es diferente debido a que existe acuerdo entre las dos partes. De inmediato un resumen. Ha habido en el año 2013, señor alcalde, una declaratoria de utilidad pública preliminar que se hizo justamente en la administración anterior. Entonces, es necesario dejar sin efecto esa resolución. Primeramente se ha dejado sin efecto esa resolución que está registrada con las fechas que está aquí, el 1 de noviembre de 2013, en el tomo 2, 2013, folio inicial 1, y otras consideraciones más que vienen en el certificado del registro de la propiedad. El artículo 2 es declarar de utilidad pública o de interés social justamente todos los dos predios con todos los parámetros, con todas las dimensiones, conforme están las escrituras en los certificados del registro de la propiedad. El artículo 3 declara de utilidad pública el otro predio, que es de los herederos de Rosa Junio, con todas las estipulaciones también que están siendo también los considerandos y en el acta de negociación o el acta de acuerdo, perdón. Todo el artículo relacionado a cómo vamos a cancelar, cómo, en qué acuerdo, en qué valor quedamos, cuál es el precio que acordamos, a qué cuentas vamos a mandar y toda la parte jurídica de lo que es la afección. Está incluido todo, ¿no es cierto? Obviamente lo que le pertenece al señor Mendieta. Autoriza también, señor alcalde, como es lógico, hacer las actualizaciones a avalos y catastros. En el momento que se haga todo ya esta parte jurídica, tienen que actuarse todo lo que es los predios a nombre ya de la municipalidad, teniendo como eso para proceder nuevamente al pago. Y se dispone en última instancia en el artículo 6, a Secretaría para que se notifique al señor Luis Teodoro Mendieta y herederos de Rosa Junio. Efectivamente, incluso eso ya el señor secretario ya se adelantó, ya están. Esto en una ley deben hacerlo en los tres primeros días de haber, en términos de tres días de haberse hecho la declaratoria. Si ya se hizo, incluso hoy día ya hemos recibido la respuesta de parte de ellos, señor alcalde, de que están de acuerdo con este tema de la expropiación. Estoy seguro que hemos tenido esa posibilidad capaz, inteligente, con el respeto que se merece nuestra población y nosotros imbuidos, muy acertadamente conocidos en el tema legal como tal, se ha dado hasta aquí estos pasos que lo hacemos conocer. Señores concejales, pongo a disposición de ustedes si hay alguna inquietud al respecto. En este mismo caso, por unanimidad, los concejales aceptaron que se efectivice el trámite de expropiación. Sin embargo, los ediles Fausto Ávila y Javier Panamá, que en su momento denunciaron un acto irregular en el cual, en forma unilateral, se adjudicó una porción de terreno sin dueño a la persona particular, volvieron a recordar que ese acto no fue esclarecido y esperan que ello no entorpezca este nuevo proceso de expropiación. Aquel hecho fue también reclamado por los ciudadanos agrupados en una comisión. Con este paso dado, se cumplirá el nuevo proceso de expropiación. Creo que es una felicidad grande para el cantón. Perdón que use la primera persona, pero desde hace 5 años y medio he sido el principal defensor de que este espacio esté a disposición del cantón, de la ciudadanía, de la juventud, de la niñez, de los adultos, de todos. Y qué bueno saber que usted, desde hace unos 60 días, un poco menos tal vez, hizo oído a esa petición, a ese clamor de la ciudadanía y a esa necesidad. Sobre el acuerdo, yo creo que no hay ningún inconveniente. Por un lado, dentro de los considerandos, se alega de que no se cancela de la franja de terreno incluida mediante la aclaratoria. Sin embargo, se le hace mención, ¿no? Porque, entre comillas, tal vez legalmente está inscrita. Espero, realmente con el mayor de la buena voluntad, espero que esta inobservancia a la aclaratoria, que desde todos los lados se ha dicho que es ilegal, espero que en ningún momento
primero, no entorpezca todo este proceso de negociación que va a durar hasta el 2019, cuando termine efectivamente el pago, ni posteriormente no afecte esta expropiación que hoy en día lo está haciendo usted, señor alcalde. Quisiera dejar en claro, señor alcalde, que no es que simplemente como concejal esto se ha pasado por alto y no tiene ninguna incidencia dentro de nuestro ámbito de fiscalización. Nosotros lo hemos consultado, hemos hablado aquí en consejo, incluso el propio procurador síndico ha manifestado de que este proceso no se debió dar, no se debió dar de esa manera. Sin embargo, como ya lo dijo el compañero, esperamos de que esto en ningún momento vaya a truncar los sueños de la ciudadanía, la aspiración y la necesidad de la ciudadanía. Eso es, y por eso simplemente hemos desistido al momento de no realizar nada más, porque el doctor Ulloa también lo ha dicho, lo vamos a llevar de la mejor manera, de hecho lo está plasmando en el documento, y eso esperamos, que así se lleve, que no suceda nada en el transcurso de este proceso. Apoyar el proyecto y esperemos en el futuro que no haya inconvenientes, señor alcalde. De haberlos, pues, informe enseguida para conjuntamente solucionar. Un momento de gran alegría saber que este tema de la expropiación está en su recta final, como dice, ¿no? Y pues por el bien de la juventud y de los niños, pues, felicidades. Por tanto, señores concejales, confío que la asesoría que tenemos hoy es válida y las consultas que se han hecho al respecto dan para que este camino se haya tomado. De Comunicación Social de la Alcaldía de Girón nos hacen llegar el siguiente comunicado. Dice, estimado medio de comunicación, recibo un cordial saludo y el deseo de éxitos en sus funciones. El motivo de la presente es que a través de su medio se comunique la siguiente información. Se da a conocer a la ciudadanía que por motivos ajenos a la Municipalidad de Girón, esta semana no se realizará los trabajos de bacheo. La planta de asfalto ubicada en el sector del Puente de Santana no está produciendo, motivo por el cual se realizará los trabajos en próximos días. Se pide comprensión a la ciudadanía. Este martes 31 de octubre en Ecuador se conmemora el Día del Escudo Ecuatoriano. Con tal motivo, en el Museo Casa de los Tratados se cumplirá un acto cívico de recordación del estandarte. Ello con miras a motivar el civismo y conocimiento de nuestras fechas de recordación y conmemoración. La ingeniera Aida Abril nos da detalles de los actos programados. El Día del Escudo es el evento que estamos yendo a realizar próximamente el día martes 31 de octubre, en vista de que el museo siempre está dando la importancia a nuestros símbolos patrios, que son para nosotros el valor como país y como república. Hemos preparado conjuntamente el Ministerio de Defensa con el GAR 79 para realizar una ceremonia cívico-militar y también un pequeño concurso de pintura con los estudiantes. Este evento tendrá realización el día martes, que ya lo dije, a las 10 de la mañana, con el permiso del distrito de 1 de 3 de Santa Isabel, que estará también presente el señor licenciado Daniel Armijos, que ha concedido para que los estudiantes puedan venir a este evento. Nosotros hemos cumplido con invitar a las autoridades, esperamos que ellos nos acompañen porque darán más realce a este evento, pero a la vez también queremos invitar a los padres de familia que deseen acompañar a sus hijos, pueden hacerlo, que serán muy bienvenidos acá, y a la ciudadanía en general. Siempre estos eventos militares son más importantes cuando el ejército está presente, puesto que son quienes custodian a la nación. A todas las personas que vengan, que continuamente nosotros estamos dedicados a dar importancia a la cultura y todas las semanas tenemos diferentes eventos, entonces para nosotros es muy importante tener la presencia de la comunidad gironense y de las personas también que vienen de otros lugares a visitarnos. La atención en la Casa de los Tratados todos los días.
Nosotros estamos, como siempre, atendiendo los 365 días del año. Nuestro horario es de 8 de la mañana a 4:30 de la tarde, por disposición del Ministerio de Defensa. ¿Ingresos gratuitos? Sí, el ingreso continuamente está gratuito. El arzobispo de Cuenca, Monseñor Marcos Pérez, estuvo en la comunidad de Zapata el pasado sábado 28 de octubre y recibió simbólicamente las llaves de la nueva iglesia de la comunidad. Acto seguido, junto al párroco de Girón, concelebró la misa de acción de gracias. Jacob Peralta nos ha preparado el siguiente resumen de las actividades cumplidas. En nombre de la comunidad de San José de Zapata, y como síndico de la comunidad, quiero entregar las llaves de la iglesia que hemos construido con mucho esfuerzo y amor. Mi querido padre Víctor, párroco de Girón, vicario episcopal de la zona sur, recibo a usted simbólicamente las llaves de esta nueva iglesia que hoy vamos a consagrar para el servicio religioso, para el encuentro de esta comunidad con Dios. Hoy ustedes consagran esta iglesia al Señor, linda, hermosa, donde han puesto esfuerzo, sacrificio, muchas oraciones, han puesto la fuerza física, han puesto su ayuda generosa, esa contribución económica que estoy seguro que no ha faltado. Han puesto el centavito todos, empezando por los más pobres, que siempre son los más generosos. Todos han colaborado para hacer realidad esta casa material, esta iglesia hecha de piedra, de cemento, de ladrillo, decorada de una forma tan bonita, tan bella para el Señor. Pero resulta que después de construir esta obra, nosotros sabemos que el trabajo no ha terminado. No podemos cruzarnos de brazos y decir, tenemos iglesia, somos felices. No, hermanos. La iglesia debe estar siempre llena de hombres y mujeres de fe. Es decir, que quienes le van a dar la belleza, la alegría, quienes van a hacer de esta una iglesia viva son ustedes. La iglesia estaba con los pilares por dentro, la torre estaba baja, no había el mezanine, hemos reforzado las columnas, hemos hecho el mezanine, hemos hecho nuevo la torre, un cambio diferente, hemos planificado con el arquitecto, hemos hecho planos, y así hemos ido avanzando con las obras. ¿Cuánto es el presupuesto aproximado? Bueno, el presupuesto es muy alto porque colaboramos todos, la comunidad con mano de obra y la colaboración, las personas de buena voluntad y también un aporte desde nuestros hermanos residentes en Nueva York, que es una organización y ellos estaban apoyando y pendiente de la obra, cómo se va avanzando. Y bueno, los padrinos lo que hacemos es, desde unos meses atrás, nos organizamos para poder poner la cruz en esta nueva capilla. En este caso somos tres padrinos, el quien les habla y mi esposa, el señor José Xingre y su esposa, y don José Maita y su esposa. Somos tres compadres debido a que la capilla lleva tres cruces, dos en la parte exterior y tres, pues, obviamente en el altar mayor. El campeonato intercomunidades, que aglutina el mayor número de equipos participantes en Girón, llegó al fin de la temporada. El acto se cumplió en las instalaciones de Liga Deportiva Cantonal de Girón la tarde del domingo 29 de octubre. Aquí las imágenes de la clausura. Realmente felicitando a todas las comunidades que han participado con sus equipos, felicitando a los señores organizadores. Cristiancito, se ha visto muy bien el desarrollo de este campeonato en este año. No es la directiva, no son las personas, es el amor al deporte
es lo que nos une y lo que hace que este campeonato cada año se mantenga si es que no está creciendo. La municipalidad está siempre dispuesta a apoyar, lo haremos con el mayor de los agrados. No me queda más que felicitarles a todos ustedes, señores participantes, de manera especial a todos los triunfadores. Y en este momento tenemos la premiación a los mejores dirigentes deportivos, a la señora Celia Chimbo, dirigente del equipo El Pongo, al señor Henry Cochancela de San Antonio de Vircay. Nos complace como municipio acompañar, lo han hecho antes, lo hemos hecho nosotros y estoy seguro que se hará de mejor manera mañana y siempre. El municipio ha invertido en esta cancha que está solo de poner el césped sintético, es un valor de 60, 70 mil dólares, solo está de poner eso. Aspiramos que en los próximos días con la liga lleguemos a algún acuerdo legal en la que la municipalidad pueda invertir mayores valores. Si hay esos acuerdos, indudablemente con el consejo buscaremos los recursos para poner el sintético y así podamos disfrutar de mejor manera en sus términos con las intercomunidades, con las escuelas y colegios. También se ha invertido en ese piso sobre un valor de unos 50 mil dólares que ustedes lo han pedido y lo hemos hecho con todo el agrado. Y recordemos que el día en el que inauguramos este campeonato le dijimos no al alcohol y menos en los espacios deportivos. Mantengámonos en este juramento, mantengamos nuestra vocación y demostremos nuestra cultura y lo que nos une es el deporte, no el alcohol. Ahora revisemos qué deportistas y equipos obtuvieron los premios y reconocimientos en el Campeonato Intercomunidades 2017. Vamos a premiar al mejor prospecto masculino y femenino. Llamamos al niño Ismael Patiño de Libertad de Rumipamba. De igual forma a la niña Marjorie Riera de la Unión Juvenil de Cachi. Al mejor jugador de Ecuaboli, Serie A. Al señor Anderson Quesada de Sula. A la Serie B, al señor Henry Ordóñez de San Antonio de Vircay. A la señorita Sandra Machizaca de San Antonio de Vircay. Al mejor jugador de fulbito en la Serie A, al señor Juan Pablo Contreras de la Inmaculada de Cauquil. Al integrante de la Serie B, al señor Raúl Brito de la Libertad de Rumipulla. En representación de las mujeres, a la señorita Ruth Arpi del Pongo. Y llamamos a los mejores arqueros, al señor Carlos Chimbo de la Inmaculada de Cauquil, de la Serie A, al señor Alberto Chalco del Sporting Leocapa, Serie B. Y de mujeres, a la señorita Samantha Chimbo del Pongo. En Ecuaboli, Serie B. En el cuarto lugar, Estrellas del Pongo. Tercer lugar, Athletic San Gerardo. En el segundo lugar, a San Antonio de Vircay. Llamamos al campeón de la Serie B de Ecuaboli. Ha recaído en Unión Juvenil de Cachi. Al Fulbito, Serie B. En el cuarto lugar, ha recaído en Athletic San Gerardo. Tercer lugar, Sporting Lenta. Segundo lugar, Libertad de Rumipamba. Llamamos al campeón de Fulbito Serie B, a San Antonio de Vircay, a Ecuaboli Mujeres. Llamamos al equipo de San Sebastián de Cachi. El tercer lugar de Ecuaboli Mujeres, a San Pedro del Pongo. Al segundo lugar, de Ecuaboli Mujeres, al equipo de Sula. Llamamos al equipo campeón de Ecuaboli Mujeres, al equipo de San Antonio de Vircay. En Fulbito Mujeres, llamamos al cuarto lugar al equipo de Sula. Tercer lugar, a Eclipse El Pongo. Al segundo lugar, Fulbito Mujeres, al Deportivo El Pongo. Llamamos al campeón de Fulbito Mujeres, al equipo El Pongo. Y en este momento vamos a premiar a los mejores goleadores. Llamamos al señor Milton Villa del equipo de Sula de la Serie A, al de la Serie B, a Henry Coronel de Sporting Lenta y al de equipo de mujeres, a la señorita Nelly Auquilla del Pongo. Llamamos al tercer lugar
de Guaboli Serie A al equipo de Sula. Al segundo lugar al equipo de Rumipamba. Al campeón de Guaboli de la Serie A, al equipo de Pumas del Chorro. Asimismo llamamos al cuarto lugar de Fulvito Serie A a San Pedro del Pongo. Al tercer lugar de Fulvito Serie A al equipo de la Inmaculada de Cauquil. Vamos al vicecampeón de Fulvito Serie A al equipo de Eclipse El Pongo. Y llamamos al campeón de Fulvito Serie A al equipo Deportivo Cachi. Tiene un premio económico de $550 más medallas de oro y un trofeo. Por convocatoria del jefe político de Girón, Juan Bermeo, este día lunes 30 de octubre se llevó a cabo la primera mesa de seguridad cantonal, a la cual asistieron el alcalde José Miguel Ushca, el juez Rogelio Quispi, la Secretaría de Drogas representado por la doctora Karina López en representación del arquitecto Josué Vega, rectores de los planteles educativos, directores de escuelas, el mayor de policía Nelson Yepes, el director distrital de educación Daniel Armijos y el doctor Esteban Ullauri como director de la clínica de adicciones. También estuvo el doctor director del hospital, doctor Alex Torres. La fiscal se excusó, informó Bermeo. En la sesión realizada en el Infocentro se trataron los temas embarazo en adolescentes, alcohol, tráfico y microtráfico de drogas en las unidades educativas, la implementación de charlas noviazgo sin violencia y plan cero drogas. Entre los acuerdos llegados, el jefe político manifestó que la comisaría de policía realizará operativos fuera de planteles educativos o en tiendas aledañas a instituciones que presumiblemente permitan el consumo. Además, se capacitó e hizo conocer a los presentes lo que manda la ley, que toda persona que tuviere en su poder drogas, sin importar la cantidad, será detenido y puesto a órdenes de las autoridades competentes. Al no existir una tabla permisiva de tenencia y consumo, sino que, en base a la cantidad encontrada en posesión, será el juez quien determine si es consumidor y o vendedor. Las charlas se dictarán a padres de familia y adolescentes de acuerdo a la organización de cada plantel. En caso de que un estudiante sea encontrado con alguna sustancia, los rectores y directores están obligados de inmediato a dar aviso a las autoridades para que tomen las medidas pertinentes, y más no al padre de familia, como ha ocurrido hasta hoy. En caso de no cumplirse, el rector y director podría ser sancionado e inculpados como cómplices, aseguró Juan Bermeo. A la alcaldía se le pedirá que sean estrictos en cuanto al otorgamiento de permisos de funcionamiento de locales y uso del suelo, en vista de que permisos que se sacan para restaurantes o tiendas se convierten luego en cantinas. También se pedirá a la Unidad de Gestión Ambiental del municipio que realice una inspección por la zona donde se producen hongos alucinógenos para proceder a su destrucción. En un mes se tendrá una nueva mesa para evaluar los avances, informó el jefe político de Girón, Juan Bermeo. Y les damos lectura a un artículo de opinión que nos envía el doctor Hugo Lucero Luzuriaga. Dice, la fiesta de toros. Nos referimos con este titular a la ya famosa fiesta de toros, entre comillas, de Girón, que se celebra todos los años como un homenaje y devoción al Señor de Girón o Señor de las Aguas. Es una festividad que se inicia desde finales del mes de octubre hasta terminar con todo el mes de noviembre, 6 semanas, espacio donde se visualiza toda la tradición y la fe cristiana, sobre todo de migrantes que exclusivamente regresan a su tierra natal para cumplir con la devoción y el pago al Señor, entre comillas, que por haberles ayudado en el viaje y protegido en su trabajo. Se trata de una expresión importante de la cultura intangible del pueblo de Girón que se ha mantenido desde hace muchos años y se ha conservado muchas de las tradiciones. Infortunadamente, como en toda actividad humana, con el tiempo ha sido y sigue siendo influenciada por la intromisión de costumbres y tradiciones de otras provincias y de culturas extranjeras que desvirtúan la original fiesta de toros. Por ello, desde esta columna queremos sugerir e incentivar a las autoridades del Cantón Girón para que intervengan en función de rescatar la auténticamente tradicional
que fue el fundamento especial para que Girón sea declarado Patrimonio Cultural del Ecuador. Creemos necesario el diálogo entre las partes buscando consensos de ganar, ganar, en donde impere la sensatez, buena voluntad, comprensión mutua y el surgimiento de resoluciones de ser posible unánimes con la participación de la Iglesia, de las autoridades, de representantes de la sociedad civil, de los priostes y más involucrados, para que se comience a respetar la cultura y tradiciones propias de un pueblo, evadiendo intervenciones externas manifestadas en corridas de toros, shows modernos de carácter nacional e internacional, presencia de manifestaciones culturales de otras provincias, la guerra de disc jockeys y de modas contemporáneas que en nada hacen bien a la Iglesia, peor a la hermosa tradición y cultura del pueblo de Girón, que se traduce en la famosa fiesta de toros, entre comillas. Empecemos por conservar lo nuestro, que se merece todo el respeto y admiración de propios y extraños. Con esto, amigas, amigos televidentes, nos despedimos hasta el próximo día lunes.